Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Gracias. Ahorita no veo a nadie con cámara. Necesitamos validar la cámara, por favor. Gracias, Jessica. Jessica Lourdes, gracias. Lady Rodríguez, bienvenidas, gracias. Vamos activando nuestras cámaras, por favor. Thank you, José Guevara. Nice. Thank you for the camera. Be careful with the mute. Ya vamos a dar inicio, nada más. Vamos a esperar que se incorporen el resto de participantes. De momento habemos 8 nada más. Thank you for your camera, Osmel Enrique. Roberto Castro, activemos cámara. Mario Contreras, por favor, activemos cámara. Santos Ventura, por favor, activemos nuestra cámara para poder dar inicio. Gracias, Mario Contreras, por su cámara. No tengan pena, no tengan miedo. Yo sé que es el primer día, pero igual, ¿verdad? Ya vamos a mencionar algo importante con respecto a las cámaras y deben de permanecer encendidas durante toda la videoconferencia. Yo sé que es tarde, tal vez estamos cansados ahí, medio despeinados, pero no se preocupen, eso no es importante si usted está peinado o despeinado. Lo importante es que esté presente, que se conecten a la conferencia del día y con los deseos de querer aprender. De momento habemos 10, todavía hacen falta. Vamos a seguir esperando. Por favor, siempre mantengamos la cámara encendida y ya vamos a dar inicio con algunos detalles que les voy a compartir con respecto a la forma de colocar su nombre. Por ejemplo, Diana Beatriz Rodríguez, excelente, nombre completo. Eso es algo que ya les voy a mencionar para que siempre que iniciemos o ingresemos a la plataforma de Zoom, pongamos nuestro nombre completo. Ya les voy a explicar por qué. Roberto Castro, necesitamos cámara. Ever Alvarado, no le puedo ver ahí su cámara. Yo sé que tal vez algunos están conectados desde su teléfono, which is nice, o algunos tal vez están en alguna computadora, en alguna laptop. Trate de ubicar, si está en el teléfono, pues la cámara en un lugar para que no lo tenga en la mano ahí, ¿verdad? Como, sino que ponga la cámara en un lugar donde usted esté cómodo y pueda estar presente, ya que vamos 2 horas, ¿verdad? No sé, ya vamos a hablar de los detalles, pero son 2 horas, entonces tampoco no esté así como que tan cómodo como en la cama, porque pues se puede dormir, ¿verdad? De tanta comodidad. Pero sí, traten de buscar un espacio en su casa donde puedan estar cómodos, ¿verdad? No les aconsejo estar como en la sala, porque me imagino que ya está la demás familia en casa y ahí van a estar viendo el partido, la novela, la película. Entonces eso nos puede distraer. Busque un espacio, no sé, ¿verdad? Donde usted esté cómodo dentro de su hogar y pueda buscar un lugar confortable, una silla y un sillón, lo que usted tenga para poder estar estas 2 horitas. ¿Por qué? Pues estar sentado, ¿verdad? Y ubicar la cámara en un lugar donde pues sea visible y no importa. Más adelante les voy a mostrar en esta aplicación, para los que ya tienen experiencia usando la aplicación, pues quizás ya la conocen, pero si hay alguien que es primera vez que la está utilizando, hay una forma de poner ahí unos backgrounds. Si usted no quiere que vean ahí pasar a su papá, su mamá, su hijo, su esposo, su esposa ahí, hay una opción, como por ejemplo en mi caso, bueno, detrás de mí pues no hay nadie más que una pared, pero se pueden poner esos fondos virtuales, ¿verdad? O lo puede poner de una manera desgradada, no sé, hay una palabra ahí que usted lo pone para que el fondo, lo que está atrás de usted no se vea de una manera muy fuerte. Entonces, si alguien pasa, no se logra, no se distingue, ¿verdad? Son cosas que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco por el uso de esta plataforma. Somos 17 de momento. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vuelvo y repito, necesitamos la cámara encendida. Yo sé, como les digo a los que van ingresando, que estamos cansados y usted dice, ay, me voy a ver ahí despeinada o qué sé yo, ¿verdad? Así como las ojeras, qué sé yo, el cansancio, ¿right? Pero no se preocupen, no estamos acá para ver que si se ha bañado. Bueno, a estas alturas del día espero que sí, ¿verdad? Pero el objetivo no es ese, sino pues es uno de los requisitos de INSAFORP que la sesión sea con cámara, ¿ok? Porque pues usted puede estar ahí, pero no sabemos si está despierto, si está dormido, si de verdad está ahí. Por ejemplo, Santos ahí está tomando agüita, eso es correcto. Traten de tener ahí su botellita con agua, no sé, algo, ¿verdad? No, tampoco ahí la sopa o pupusas así, tanto así, no. Pero sí pueden tener ahí algo que tomar, algo que comer ligero, pues porque tal vez algunos no han cenado, hasta donde sé, pues ustedes vienen de trabajar y ya me van a contar ustedes si es que se conocen más. Entre ustedes tengo entendido que son de la misma empresa, pero no sé, ¿verdad? No estoy segura. No sé si ustedes ya se conocen. Si fuese así, fuera aún mejor, pues, porque ya hay una confianza hasta cierto punto de compañeros de trabajo. Veamos a Lucía Marcela Flores. Gracias, Lucía, por estar ahí con su cámara. Le pregunto, Lucía, ¿usted conoce acá a los compañeros que tiene en cámara acá? Sí, los conozco. Tengo la fortuna de conocerlos. Buenas noches. Okay. Buenas noches, gracias. Bueno, ya me confirmó ahí, Lucía, que si los conoce, quiere decir que todos nos conocemos, menos a mí que me van a conocer ahora. Pero gracias por la cámara. Iliana Funes, no la podemos mirar. Aida Romero, no veo su cámara. Roberto Castro y Alicia Guzmán. Ya las compañeras aquí ya los conocen, no les tengan pena, no les tengan miedo. Espero que, bueno, en el grupo, espero que todos estén en el grupo de WhatsApp. Ya vamos a iniciar formalmente. Estoy dando unos minutos para ver si se incorporan los que hacen falta, porque pues somos alrededor de, y veo que algunos todavía en este momento se están uniendo al grupo de WhatsApp. Entonces probablemente no se han unido aún a esta reunión, pero ya espero estén ingresando. Tenemos un grupo de WhatsApp. Espero que ya todos estén ahí. Se les envió un enlace. Si alguien no está, me puede indicar si alguien no está en el grupo de WhatsApp, para poder ayudarle a incluirlo, ¿verdad? Si en caso no se ha incluido al grupo de WhatsApp. Bien, vamos a dar inicio. Buenas noches, gracias por conectarse. Gracias, Ruth. Y ahí está ya Iliana Funes. Gracias por su cámara. Me hace falta aún la cámara de Aida Romero, Roberto Castro y Alicia Guzmán. Por favor, pongamos nuestra cámara. Voy a pasar a asistencia. Vamos a hablar de un poco en español, todavía en español. Esta es una clase de inglés, vamos a hablar en inglés, pero ahora es el primer día, nos estamos conociendo, vamos iniciando. Hay algunas cosas que las vamos a mencionar este día, por eso es importante la participación de todos para que estén enterados de las generalidades, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, lo que es importante para ustedes conocer. Tengo entendido que ya tuvieron una reunión informativa donde se les explicaron algunos detalles. No sé si se dio esa reunión con ustedes. ¿Alguien que me pueda responder? Sí, Liz, de hecho nos dieron una explicación de cómo poder accesar a la plataforma, ¿verdad? Donde vamos a tener acceso al material de apoyo, ¿verdad? Para cada una de las clases que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y nos explicaron, ¿verdad? La metodología a seguir para dinamizar la clase de inglés corporativo. Ok, gracias Santos, excelente. Bien, entonces algunas cosas las voy a retomar y usted pues ya lo saben, pero es importante que lo volvamos a ver, ok, ya habemos 19 personas. Antes de compartir pantalla voy a pasar asistencia para que ustedes lo tomen en cuenta y sepan. La asistencia se va a estar pasando 3 veces durante las 2 horas, ¿ok? Se va a pasar 3 veces. Una vez al inicio, una vez a las 9 de la noche y la tercera vez al final. Faltando unos 5 minutos para las 10, se va a volver a pasar la asistencia. ¿Por qué? No es como para validar que si usted está aquí. Obviamente, si yo lo veo ahí con su cámara es porque está. El detalle es que, como ya les explicaron, cada minuto que usted permanezca conectado cuenta. Quiere decir que usted necesita un 80% de conexión para poder aprobar el módulo. Acá ya vamos a hablar de eso. Aquí yo no vengo a reprobar a nadie, no se preocupen. Aquí vengo yo a ayudarles, ¿ok? Y usted solito se va haciendo su proceso, su aprendizaje por medio de la plataforma y las clases que tenemos todos los días. Entonces, imagínense que por A, B motivo, sé que creo que todos son compañeros, tienen un horario, ¿correcto? Entonces, yo no sé qué tan cerca o lejos usted está de su trabajo o cómo es la modalidad que ustedes tienen. Entonces, puede ser que, por ejemplo, digamos que Santos Ventura, pasé asistencia a las 8, pero él no había llegado, digamos, no se había conectado. Entonces yo le voy a poner que no estuvo. Pero a las 9 de la noche que se pasa asistencia por segunda vez, él ya está conectado. Entonces yo cambio la falta por asistencia, ¿ok? Y los minutos desde el momento que él ingrese a la videoconferencia, desde esa hora empieza a contar. Obviamente que si usted hace cuentas del 80% de la asistencia, quiere decir que usted puede faltar. Con esto no estoy diciendo que falte, ¿verdad? Pero si usted hace la matemática, usted podría faltar a 1 o 2 sesiones y aún llegar al 80%. Yo voy a poder ver acá también los minutos que llevan conectados. Ya cuando lleven un porcentaje, yo les voy a ir mencionando más o menos para que tengan la idea cuánto porcentaje llevan del 80%. Pero lo importante acá es la conexión, que usted esté conectado, que su cámara y su nombre estén. Acuérdense que todas las sesiones están siendo grabadas y esto va a ser subido al canal de YouTube. Usted va a poder ver este video el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Entonces, por eso es importante que usted esté conectado. Entonces, voy a proceder a pasar asistencia por primera vez y voy a mencionar sus nombres completos para poder validar que sí están correctos. Si usted está, por favor me contesta presente. Para los que son nuevos en la aplicación, ahí hay un microfonito, ¿ok? Tal vez alguien nunca ha usado esta plataforma, tiene que familiarizarse con los iconos o los botones que usted tiene en su pantalla o en su teléfono. Ahí va a haber un micrófono que está la opción para habilitarlo cuando usted va a hablar y apagarlo cuando estamos nada más escuchando para evitar eso de que el pan, las tortillas, ¿dónde están los frijoles? Right? Toda esa conversación que es normal porque estamos en la casa. Bueno, la mayoría, creería yo, están en su casa y obviamente hay más personas, hay más familia. No se vayan a asustar si de repente sale un perro por ahí ladrando, un niño gritando. Todo eso es normal. Bienvenidos a esta nueva modalidad, es virtual. por cuestiones de pandemia, pues todo se ha migrado a esta tecnología. Entonces eso ya es normal, ya no nos sorprendemos que diga ahí la papa, la papa, la papa, ya es como que normal, ¿verdad? Así es que, pero vamos a ver algunos detalles que vamos a tomar en cuenta para evitar que la interferencia pues sea demasiada. Voy a proceder a pasar a asistencia. Por favor, al escuchar su nombre, dígame presente o estoy aquí. Hágame saber, por favor. Tengo por acá a Aida Janet Romero Zelaya. Presente. Gracias. Alicia Elizabeth Guzmán Castillo. Presente. Thank you. Amalia Lisette Martínez Zelaya. Amalia Lisette Martínez Zelaya. No. Ana Alicia Vicente Pérez. Ana Alicia. No. Diana Beatriz Rodríguez de Ramírez. ¿Sí? Diana Beatriz, ¿correcto? Ok. Presente. Gracias. Presente. Diana. Ever Alexander Alvarado Merino. Creo que por ahí lo vi, Ever, conectado. Ever, ¿no? Voy a validar nuevamente la asistencia al final. Iliana Lilibet Funes Arias. Presente. Thank you. José Daniel Guevara Gómez. Ahí está. Presente. Gracias. Juan Carlos Díaz Castro. Presente. Gracias. Lady Roxana Vázquez Rodríguez. Presente. Thank you. Lucía Marcela Flores Parada. Presente. Thank you. Mario Humberto Contreras Membreño. Presente. Gracias. Oscar Alberto Aguilar Herrera. Presente. Gracias. Osmel Enrique Hernández Machado. Osmel Enrique. Me pareció verlo, pero no sé. Reina Esther Meléndez Barahona. Presente. Gracias. Roberto Enrique Castro Alvarenga. Roberto Enrique, no. Rosa María Álvarez de Romero. Presente. Gracias. Ruth Arely Torres de Álvarez. Presente. Gracias. Santos Alexander Ventura. Presente, Lic. Thank you. Jessica Lourdes Vázquez Rosa. Presente, Lic. Presente. Thank you, thank you. And we have Zuleima Margarita Cruz Mejía. Presente. Thank you, appreciate it, nice. So, ¿los mencioné a todos los presentes o hay alguien que no haya mencionado? Creo que estamos ahí. Bien, voy a proceder a pasar asistencia nuevamente a las 9 de la noche, ¿ok? So, aquí está Osmel. Creo que se desconectó, ¿verdad, Osmel? Pero sí, veo que está presente. Le voy a poner acá su asistencia. Y veo a alguien acá también. Ever Alexander Alvarado Merino. Veo a que dice acá, donde lo Ever Alvarado. So, Ever, ¿me puede escuchar? Ok, excelente. Bien, no sé si tiene problemas ahí con su micrófono, pero ya lo vamos a verificar. Pero sí, acá le coloco Ever su asistencia porque ahí está presente. Excelente. Bien, gracias. Creo que sí los mencioné a todos. Oscar Aguilar, por favor, su cámara. Alicia Guzmán, por favor, su cámara. Y Lady Rodriguez, please, your camera on. Thank you, Oscar. Okay, nice. Gracias por conectarse a tiempo y espero que pues ya todos formen parte del grupo de WhatsApp. Si alguien aún no está, acá en el chat estoy dejando mi número de teléfono. Igual yo estoy ya ahí en el grupo, pero si alguien no está, me puede poner un mensajito en personal y yo le mando la invitación para que se una al grupo, aunque pues esto ya se les envió a todos por correo, tengo entendido, para que puedan tener acceso a sus grupos y a su plataforma. Bien, voy a compartir pantalla. Para los que se van conectando, les decía, tienen que poner su nombre completo, porque a veces no es que yo gana mía, ¿verdad? Que ponga su nombre completo, dos nombres y dos apellidos. No, no es una regla mía, es una regla de INSAFORP y a veces se da que, por ejemplo, José Martínez. Usted pone José Martínez, pero resulta que hay dos José Martínez. Entonces, ahí tiende a confundirse y viene el detalle. Bueno, esta videoconferencia está siendo grabada y el departamento de soporte de Inglés Corporativo, ellos van a contabilizar los minutos que usted está conectado dentro de la clase. Es decir, que usted se conectó a las 8:05. Entonces, esa hora es la que usted le va a aparecer ahí de conexión. Entonces, si hay dos José Martínez, por ejemplo, no vamos a saber cuál de los dos fue el que sí se conectó y quién es el que no se conectó. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante que usted ponga sus dos nombres y sus dos apellidos. Y con esto voy a mencionarlo siempre cuando usted vaya a ingresar a la plataforma de Zoom, a la aplicación de Zoom, usted ya puede estar logueado para evitar estar poniéndolo como que todos los días, pues, sino que usted ya deje su correo en la plataforma, en su dispositivo, teléfono o lo que sea que usted va a utilizar para la clase, a tal modo que cuando usted ingrese al link, ya como por default, ya esté ahí su full name. Y así evitamos, pero es que teacher, yo estaba, pero es que mire, yo sí estaba, yo no estaba, etcétera, ¿verdad? Recuerden que, como les digo, cada minuto cuenta. Y si usted al final no llegamos a ese 80%, automáticamente está fuera del programa y ese no es el objetivo. El objetivo es que usted va a ir avanzando en los niveles, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Tengamos mucho cuidado con nuestro mute. El microfonito que tenemos ahí es para yo activar mi audio. Mientras no estemos hablando, es bueno tenerlo en silencio para evitar el ruido del exterior, ¿ok? Gracias ahí por los que ya colocaron su cámara. Me falta Ana Vicente Santos, siempre me apaga ahí la camarita. Alicia Guzmán, no la logro mirar. No importa si usted está ahí mechudo, como sea, ahí despeinado, ahí un poco cansado, no importa. Yo no me voy a fijar en qué, dónde está o cómo está. Yo me fijo en su asistencia y su participación. Bien, voy a proceder a compartir una pequeña presentación para poder dar inicio oficialmente, ¿ok? Creo que ya pueden ver mi pantalla. Dejen verifico, estoy acá en otro dispositivo. Creería que sí. Déjenme, hago esta presentación acá. Y estamos oficialmente dando inicio al programa de Inglés para el Trabajo, módulo 1. No esté usted preocupado y qué nos irán a preguntar. Y cuando me digan, what is your name, yo qué voy a decir. No se preocupe, ¿ok? Este es un nivel 1. Ahorita estamos iniciando. Vamos a empezar desde cero. Y yo sé que muchos, si es que no todos, si yo le digo, what is your name? Usted me va a decir, oh, my name is a lot, right? So, porque ya hay una base, ya hay un algo. Yo le digo hello, ya usted me dice, ah, me está diciendo hola. Más sin embargo, vamos a iniciar pues de una manera bastante básica, ¿ok? Para que vayamos todos igualitos, digamos. Si alguien ya tiene cierto dominio, cierto conocimiento, qué bueno, pero pueda que haya alguien acá en el grupo que está empezando desde cero. Entonces vamos a iniciar con lo más básico. Sorry, ahí my picture, pero yeah, that's me. Okay, yeah, that's me. And this is my name. Right there me pusieron Beatriz Guzmán. Mi nombre es Luz Beatriz Guzmán. Ok, ustedes me pueden decir teacher, me pueden decir Luz, me pueden decir Beatriz, me pueden decir Miss, como se les haga más cómodo, más fácil, ¿ok? Ahí hay un poquito de mí para que me conozcan, ¿verdad? Para que ustedes sepan, llevo alrededor de unos 8 años, quizás ya como maestra, oficialmente impartiendo clases. Tengo una licenciatura en idioma inglés. Actualmente estoy en un proceso de tesis, ¿verdad? Feo, by the way, pero ni modo, así es. Un proceso de tesis de una maestría. Tengo ahí algunos logros ahí, un Trainex, eso es algo dentro de mi trabajo. Tengo cursos de conversación, cursos de inteligencia emocional, that is something important. Y he trabajado ahí en algunos colegios, he trabajado por ahí en alguna universidad, siempre con clases de inglés. Trabajo actualmente en Teleperformance El Salvador, para los que saben, pues es un call center bastante grande, bastante conocido, y yo trabajo en el área de entrenamiento. Así es que cuando ya ustedes vayamos allá en un avanzado de un solo, les vamos a buscar ahí un part-time, porque ustedes ya tienen su empleo, ¿verdad? Entiendo que son compañeros, pero se pueden hacer un second job, un part-time ahí, un dinerito extra, no les caería nada mal. Así es que vamos a darle con todo al aprendizaje del idioma inglés para que ustedes puedan aplicar, ¿verdad? Qué bueno que su empresa les está apoyando en este aspecto de inscribirlos a estas clases, pues porque de algo le va a servir, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito, ya van a hablar ustedes también de qué me pueden comentar acerca de ustedes, pero esto es para que sepan un poco de mí, ¿verdad? Y en esta compañía, bueno, en este lugar de Teleperformance llevo alrededor de 7 años con ellos. Trabajo en el área de entrenamiento, así es que ahí estamos, entrenando a al nuevo personal dentro de Teleperformance. Trabajos igual acá con Inglés Corporativo y alguna otra academia por ahí con clases de inglés siempre. Entonces, eso para que tengan una idea de quién soy, no me tengan pena, no me tengan miedo, soy bastante paciente y me puede preguntar, ¿ok? No hay ningún problema. Requerimientos. Quizás vamos a ir viendo de una manera rápida también, porque solo son 2 horas y hay un contenido que completar este día. Pero fíjense bien, acá esta presentación viene directamente de INSAFORP. Sabemos que Inglés Corporativo es la empresa que habilita el espacio y busca y gestiona. Pero el programa en sí es de parte de INSAFORP. Ellos son los que van financiando estos beneficios para cada uno de ustedes. Entonces, este es el programa de inglés para el trabajo, ¿ok? So, entonces, ellos nos piden que usted ponga nombre completo al conectarse a la plataforma. Por ejemplo, Zuleima Margarita Cruz Mejía. Excelente. Esa es la forma correcta de colocar su nombre. Ahí, si ustedes lo quieren cambiar en este momento, ahí hay una opción donde está su nombre, ahí hay una opción que dice renombrar. Y ahí usted puede volver a reescribir su nombre. Ok, so pueden verificar esa parte para que su nombre esté completo y no le vayan a llamar la atención, ¿verdad? Acuérdense que estos videos están siendo auditados, no es algo que yo me lo esté inventando o que por gana de la maestra, no. Estos videos están siendo auditados por parte de INSAFORP para validar que los lineamientos que ellos dan se cumplan. Y si ellos ven repetidas veces a la persona con un solo nombre, o Chepito, Juanito, a veces ni le ponen nombre, sino que dice Galaxy S4, entonces ahí se nota pues que la persona no ha colocado su nombre completo. Así es que eso es algo que por favor tómenlo en cuenta, y mientras en todas las sesiones usted va a escuchar que yo le voy a estar pidiendo su cámara si usted la apaga, y igual le voy a estar pidiendo que coloque su nombre completo. Entonces, para evitar que yo le esté diciendo eso, ¿verdad? Usted hágalo al inicio para que no estemos con eso, ¿verdad? Y como les digo, el detalle es que pueda haber que alguien tiene el mismo nombre, y entonces ahí cuando vienen a contabilizar, bueno, no sabemos cuál Juan Pérez era el que estaba conectado, si Juan Pérez 1, Juan Pérez 2, entonces eso. En el caso de oyentes, creo que a nosotros no es el caso, no creo que hasta el momento que tenemos a alguien nada más de espectador. Cámara encendida durante toda la sesión. Esto no es ay, es que me van a ver, ¿verdad? Que ahí pasa mi papá, que ahí pasa mi hermano, que aquí viene el perro, ¿verdad? Y ladra. No, no es el objetivo, sino más bien el objetivo es poder conocerlos. Yo no sé dónde están ustedes, me da la curiosidad. Por ejemplo, veamos Diana Beatriz. ¿Dónde está, desde dónde está conectada usted, Diana Beatriz? ¿En qué lugar de El Salvador? O quizás hasta fuera de El Salvador, qué sé yo. Buenas noches, estoy en Usulután. Usulután, excelente. Vamos a ver, Osmel Enrique, what about you, Osmel? ¿Desde dónde está conectado usted? Hola, buenas noches, estoy conectado desde el Tránsito San Miguel. Ah, ok. Excelente. Es que no sé, ¿verdad? Me dijeron que todos eran de la misma empresa y vi el nombre por ahí, decía San Miguel, algo así. Entonces me imagino que todos son de por allá. O me equivoco, hay alguien de San Salvador, alguien de por acá cerca. Bueno, yo no estoy en San Salvador, pero estoy más cerca que ustedes quizás de San Salvador. Entonces ustedes me van a invitar a comer pupusas con curtido de mayonesa. Así se come allá en San Miguel. Sí, dice Mario Contreras. ¿Dónde está usted, Mario Contreras? Buenas noches, yo San Francisco Botera, Morazán. Morazán, mire, esos lugares que no conozco, pero qué interesante poder tener la oportunidad de tenerlos a ustedes. Imagínense, yo estoy en La Libertad. Departamento de La Libertad en Quesaltepec, que vamos a ver Ever Alvarado, ¿desde dónde está conectado usted, Ever? Creo que no deja activarle el micrófono, Ever, ¿qué habrá pasado ahí? Verifique, por favor, no sé, porque tendría que, cuando usted selecciona ahí, hola, hola. Hola, le saluda Alicia Guzmán, tengo un problema, mi compu... no me permite acceder a la cámara por cuestiones de seguridad, no me da paso y me dice que no le da acceso a la app. Tanto ingreso desde la web como en la app de Zoom, pero no me permite porque me dice que no es segura. Uh-huh. ¿Y siempre se va a conectar desde esa computadora? Sí, porque solo está Computengo. Uh-huh. Híjole, pero ahí solamente que tal vez utilice su teléfono solamente para la cámara, aunque usted no le active el audio y siempre tenga por cuestión de pantalla, es mejor estar desde una computadora. Por si lo necesitan, yo ya tomé todas las capturas de pantalla, pero me dice que tengo que para activarlo, tengo que cerrar la reunión y volver a entrar. Entonces lo hago y otra vez lo mismo, y que por cuestiones de seguridad no se puede. Sí, es de verificar entonces si está descargada la aplicación en sí. Está descargada. Es que lo que sucede es que mi compu es una Mac. Ah, ok, quizás no, pero qué raro, porque en teoría debería de ser compatible. Ajá. Ya tomé todas las capturas. Ok, es de verificar. Hay un departamento técnico ahí en el grupo de WhatsApp, hay varios de soporte. Usted pida ayuda y ellos van a ayudarle para poder verificar qué es lo que sucede, porque sí, como verifican acá en los lineamientos de INSAFOR, es importante, es prácticamente obligación tener la cámara. No tengo problema en eso. El problema es que no me lo permite. Vaya, está bien. Póngalo ahí en el grupo del WhatsApp y yo voy a buscar a alguien que nos dé la asesoría de cómo poderlo activar para que no haya ese problema. Ok. Bien. Soy de San Vicente, dice Álvaro. Ok, la capital de la cumbia. Ok, so... Bueno, ya nos salió ahí viaje para San Vicente a bailar, dice Ever, porque es la cumbia, dice. Ok, so, dice acá, bueno, lo de la cámara creo yo que quedamos bien, ¿verdad? Por favor, no tenga pena, ustedes son creo que conocidos, casi que todos creería yo, entonces ya se conocen, entonces no le va a haber ni de más ni de menos ahí al compañero, lo mismo siempre, entonces... Por favor, pongan la cámara. Creo que Ever ha activado esa opción que yo les digo que se puede desvanecer el fondo. Entonces, ahí prácticamente no se ve el fondo, o si usted no quiere eso, puede poner un fondo de pantalla. Ustedes poco a poco van a ir aprendiendo las opciones que tenemos en Zoom. Y pueden activar, ahí puede poner usted que está en la playa, qué sé yo, que está, no sé, ¿verdad? En una biblioteca para que no se vea el fondo, si usted lo desea, ¿ok? Bien, entonces lo de la cámara, por favor, no se les olvide, no se vale quitar la cámara durante las sesiones, ¿verdad? Debe de estar la cámara conectada al 100%, ¿ok? Ahí veo algunas que están apagadas. Por favor, tomemos en cuenta esta indicación. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Quiere decir que vamos a utilizar el micrófono en silencio. Yo les voy a decir mute. Ok, eso es en silencio. Be on mute. Entonces, para evitar eso, pues, de que a veces, como le digo, mira, compras una cora de pan, ¿verdad? Y usted tal vez en la clase y ahí el vecino, ¿verdad? Con el musicón como que fuese discoteca. Entonces eso va a interrumpir. Así es que en la medida de lo posible vamos a minimizar. Que lo vamos a escuchar de vez en cuando es correcto, ¿verdad? De repente alguien activa el micrófono y sale un perrito ahí ladrando, un niño llorando, algo, ¿verdad? Eso es normal, pero en la manera de lo posible evitemos esos ruidos que puedan interrumpir. Y al final dice participación activa. Hasta el momento llevo mucho tiempo hablando, pero ustedes también deben de hablar. Va a haber un momento en el que usted tiene que encender su micrófono. Por eso es importante que usted al momento de conectarse valide que tenga visibilidad de pantalla, que esté cómodo, como le digo, busque un espacio en su casa donde usted se pueda sentir bien y se pueda concentrar, no se quede ahí en medio de la sala porque ahí están viendo la novela o las noticias, entonces eso lo va a distraer. También le recomiendo su cuaderno de apuntes, ¿verdad? Yo no le digo, mire, vaya y compre un gran libro, un cuaderno, no, pero tal vez su libreta o algo para que puedan tomar apuntes, sean un poco organizados en ese aspecto, porque a veces ya me ha pasado que me dicen, no, es que yo en una servilleta lo anoté y me botaron la servilleta, entonces bien difícil, ¿verdad? Tomar una nota en algo, pues, o en un pedazo de papel y del siguiente día en otro papel y el siguiente día en otro papel, entonces después llega un momento que usted no sabe cuál papel va primero y cuál iba después, entonces mejor consígase una libreta o unas paginitas por ahí ordenados, algo con que escribir y poder ir haciendo sus anotaciones. ¿Qué más les puedo decir? Estas son reglamentos de parte de INSAFOR y ya se les hizo mención, mas sin embargo, deben ustedes conocerlo. Dice acá asistencia al 100% de las clases, es decir, que usted tiene que estar en todas y cada una de las videoconferencias. Estamos en un horario de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche y va a haber un día nada más que usted se va a quedar unos 10, 15 minutos más al final, pero eso es solamente un día y yo les voy a dar a conocer qué día le corresponde o quién se queda desde el día de hoy, ¿ok? Eso es como una asesoría un tanto personalizada, lo que se trata pues es de escucharles a ustedes también. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Como les dije al inicio, voy a pasar a asistencia durante 3 ocasiones, al inicio, a mediados y al final de la clase, y usted debe de contestar presente, sí, aquí estoy, I'm here, I'm present, okay, and I will put the attendance there. Pero deben de estar presentes. Cada minuto cuenta desde que usted se conecta hasta que usted se desconecta. Todos los minutos están siendo contabilizados por la plataforma. Entonces, al final, esto tiene que dar una conexión arriba del 80%. La asistencia se tomará en 3 ocasiones. Ahí está, ya lo mencioné. Se tomará como válido al escuchar al participante decir presente o presente y tener cámara encendida. ¿Ok? Al momento de tomar asistencia, tiene que tener la cámara encendida al momento que usted diga y quede grabado que usted contestó presente o aquí estoy o I'm here o whatever, right? Pero tiene usted que tener audio. Así es que, como les digo, traten de validar qué pasa con sus dispositivos si a alguien no le funciona el micrófono, porque es importante. Yo no le digo, mire, vaya a comprar unos headsets así como los que tiene Roberto Castro. Miren, se ve súper cómodo, escucha súper bien, micrófono ahí a la mano, pero ahora que usted ha tomado la decisión de incorporarse a estas clases, vaya tomándolo en cuenta, conseguir ahí un headset o un algo, ¿verdad? Que se le haga cómodo y pueda usted escuchar y minimizar tal vez el ruido del exterior. Y igual, ¿verdad? Si tienen una computadora, una tablet o lo que usted tenga para poder visibilizar la pantalla, fuese genial, ya que pues en un teléfono, cuando yo proyecte la letra, usted va a ver muy pequeñito, más complicado, ¿verdad? Pero acá vamos a lo que usted tiene, ¿verdad? Los medios con los que usted se vale de momento y pues ya viene diciembre, ya viene el aguinaldo para ustedes, así que ahí vaya pensando, necesito unos headsets así, tipo los de Roberto, que se miran súper geniales, así es que para estar más cómodo, ¿verdad? Usted ahí en sus sesiones. Sesiones 1 a 1 disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Más adelante les voy a mencionar o les voy a mostrar el orden. Esto ya ellos me lo dan, no es que yo lo haya escogido, porque no, yo no los conozco, pero ya viene de parte de ellos una agenda de tal día fulanitos, tal día sutanito, a modo de que todos puedan tener esos 10 minutos de manera personalizada. Permisos no disponibles. Esto es bien importante, créanme, yo soy un ser humano, yo entiendo. Le pasa una emergencia, cualquiera le puede pasar, yo le voy a entender, más sin embargo yo no estoy autorizada a darle permiso de faltar a nadie. Usted me puede decir, mire teacher, fíjese que por mi trabajo, mire que se surgió algo, voy tarde, me voy a loguear tarde, voy a ingresar tarde a la reunión. Yo le voy a decir, conéctese a la hora que usted llegue, conéctese a la hora que usted pueda, pero conéctese. Pero yo no le puedo autorizar, mire, sí, agárrese el día, porque acá va a quedar registrado que usted no ingresó a la conferencia. Entonces, su asistencia no va a estar ahí. Yo no le puedo poner asistencia a alguien que no me responde al momento de pasar la asistencia. Así es que usted me puede informar y yo créame que yo voy a entender de que por A o B motivo, una emergencia, mire, se enfermó mi niño, mire, algo pasó y me tengo que ir. O sea, yo le voy a entender, pero no estoy autorizada a decirle sí. Váyase, yo le voy a poner ahí este permiso. Acá no existe eso, ¿ok? De parte de INSAFORP no existe permiso. Quiere decir que usted se ha comprometido prácticamente de lunes a viernes desde las 8 de la noche hasta las 10 y un día hasta las 10:10. Así es que gracias en serio por eso. Yo sé que no es fácil. Y créanme que los admiro, pues, porque no cualquiera hace este esfuerzo. Cualquiera podría decir, no, hombre, si yo a las 9 era la hora de mirar la novela. A las 9 yo miraba una serie en Netflix. Entonces, ahora ya no lo va a hacer. Entonces, el esfuerzo, el sacrificio que ustedes están haciendo de dedicar este tiempo a algo diferente, créanme que vale la pena. Espero que les guste. El idioma inglés, espero que vengan con ganas de querer aprender, no vean el idioma como algo feo, ¿verdad? Sino que véalo como algo interesante que se puede aprender y visualícese. Estamos iniciando, anote por ahí, como le digo, la fecha, mi primera clase, visualícese usted en 1 o 2 años. Cómo se ve, cómo usted se proyecta ya con el dominio del idioma inglés. Ok, créanme que tengo un tiempo trabajando con esta compañía y sé de casos de personas que empezaron acá a cero. O sea, diciendo tal vez pollito chicken, gallina head y eso. Y han llegado hasta el final y hablando un inglés bastante fluido y optando ya por trabajos full inglés, ¿ok? Y algunos, ¿verdad? Tal vez está el interés de querer aprender porque piensan viajar algún día, porque piensan, no sé, optar por alguna otra posición dentro de la empresa o cualquiera que sea su plan, pero creería yo que hay algo que los ha motivado, que los ha impulsado a tomar estas clases, ¿verdad? Yo no, al menos en las cámaras, yo no veo a nadie amarrado, ¿verdad? Ahí en la silla y le dijeron, pues te metes a la clase y punto, ¿verdad? Así como que a la fuerza. Yo pues no los veo así. Yo todos veo que están aquí libre y voluntariamente. Así es que los felicito, pues no es fácil estar trabajando, cansado y hacer este esfuerzo, este sacrificio de 2 horas adicionales, pero vale la pena. Créanme que les vale mucho la pena. Tareas y evaluaciones. Fíjense bien. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Acá yo no le voy a evaluar fulanito reprobado, 0. No, ok, yo no es mi trabajo. El trabajo se hace en equipo. Las tareas, todo está en la plataforma. Si al caso yo les deje alguna tarea, va a ser algo de menos de 5 minutos. Yo no lo voy a mandar, mire, vaya a investigar a dónde llegó Cristóbal Colón, allá los libros, ¿verdad? Y usted va a ir a hacer una gran investigación. No, yo no lo voy a mandar a alguna cosa así. Yo, si al caso le digo, mire, escríbame 2 oraciones de lo que hemos visto y mañana me las presenta. Algo que usted en 1, 2, 3 minutos lo va a hacer en su casa o al momento que usted tenga tiempo. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, ¿ok? Después de cada clase ahí va a haber algo que yo le voy a asignar y usted lo va a poder completar, como le digo, en 1, 2, 3 minutos. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro se envía a INSAFORP semanalmente. Quiere decir que usted tiene que ir al día, semana trabajada en clase, semana trabajada en su plataforma y actividades completadas para no atrasarse y no aparezca usted ahí como deudor, sino más bien que va al día con cada una de las actividades. La fecha límite para terminar el examen medio, este es el midterm, este es como un examen de mitad de nivel, es el día miércoles 13 de octubre antes de la medianoche. Tenemos hasta ese día para cuando lleguemos a esta parte del midterm, el examen medio, es decir, el examen de mitad de curso. La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 27 de octubre antes de la medianoche. Siempre que quede una tarea, alguna actividad, trate de hacerla usted antes del due date a la medianoche, ¿ok? El manual, hay un libro que se llama Manual. Puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Es decir que aquí yo no le voy a decir, mire, traiga el libro de fulano de tal. No, acá la única guía, el único libro es el que se facilita o el que nos da INSAFORP. Y todos lo tienen ahí cargado en su plataforma. Y también creo yo que ya se les compartió ahí en el grupo de WhatsApp. Si alguien lo quiere descargar, si alguien lo quiere imprimir, pues lo puede hacer sin ningún problema. Una observación nada más con respecto a todo lo que hemos hablado, poner su nombre completo, activar su cámara siempre, tratar de estar conectado en un dispositivo tal vez alterno si se pudiera a su teléfono, porque a veces suele que estoy en mi teléfono y me llama fulano, entonces eso pues la llamada le va a interrumpir su sesión, o estoy conectado desde mi teléfono y cuando activo el micrófono me caen notificaciones, me caen mensajes de WhatsApp, entonces el teléfono, quieras o no, suena o vibra, entonces vamos a poder escuchar nosotros. Eso sí, usted está conectado desde un teléfono donde usted está recibiendo X cantidad de notificaciones. Así que eso tómenlo en cuenta. No sé si de momento habrá alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos mencionado hasta este momento. No hay dudas, algún comentario, todo bien, vamos, todo claro, so far. Creería que sí, ok, creería que sí. Gracias ahí por tener su cámara encendida siempre. Vamos a ver la parte final, esta es la plataforma oficial Zoom. Creo yo que pues ya la descargaron, ya todos la tienen para poder estar acá, pero no está de más, ¿verdad? Que usted vea, no sé si pueden ver estos, no creo que ustedes no ven estos botones que yo tengo acá porque yo estoy compartiendo pantalla, pero cuando usted ingresa, ahí está el botón de mute o silencio, ¿ok? Es el micrófono. Usted tiene ahí un icono que es una camarita que al usted encender esa cámara, pues así es como usted la activa. Tenemos un chat. Creo yo que algunos ya lo vieron, creo yo que algunos incluso ya lo utilizaron, ¿verdad? Acá en el chat yo puedo poner alguna pregunta, algo, ¿verdad? Que sea relevante. Ustedes también me pueden enviar de manera privada o de manera general para el grupo alguna mensaje, alguna pregunta, ¿ok? Tenemos los breakout rooms. Ok, esto es algo que vamos a iniciar a utilizar desde el día de hoy. Esto lo hago yo de manera automática. Estos breakout rooms son como mini salones virtuales donde vamos a hacer diferentes actividades. Créanme que hoy es el primer día, yo tengo que mencionar todas estas generalidades, pero no es algo que solo yo voy a estar hablando acá. Vamos a ir quizás de entrada un 60-40 quizás, pero después sería un 80-20. Ustedes hablando un 80% y yo un 20 nada más, porque los que necesitamos pronunciar, usar, hablar, practicar, somos nosotros. Entonces ustedes son los que deben de hablar. Así es que desde ya les pido, no tenga pena, no tenga miedo, no diga, ay, que no me pregunte a mí, sino que seamos voluntarios. Es algo que a mí me gusta, no me gusta tener víctimas aquí que vaya fulano usted, ¿verdad? Hable usted, diga usted, sino más bien me gusta tener volunteers. That means que usted dice yo quiero participar. También ahí en los iconos de Zoom, en la parte del chat, también hay una opción que dice levantar la mano, por ejemplo, o activar ahí alguna emoción, ¿verdad? Ahí tienen ustedes la manita electrónica. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, ahí está la opción de levantar la mano, ¿ok? Pueden darle like, pueden dar ahí como surprise or something, right? So ahí está para que ustedes puedan levantar su mano de manera electrónica. No sé si tienen alguna duda con respecto a la plataforma de Zoom. No questions. Buenas noches. Dígame, José. Al menos yo quisiera cambiar todo mi nombre, pero no encuentro la opción para poner todo mi nombre completo. Te veo solo para como se llevara. Vaya, fíjese bien. Aquí en la opción de participantes, hay una opción donde dice renombrar. Déjeme verificar. O sea, usted le da donde está su nombre, se va a la parte de participantes, sí, le da clic o selecciona donde está su nombre y ahí le sale levantar la mano o cambiar el nombre. Renombrar. Sí, ajá, usted le da clic ahí y ahí usted puede cambiar su nombre. Ya lo que yo le recomiendo es que desde que usted ingresa a la plataforma o en su aplicación ya deje el full name para que no lo tenga que estar poniendo siempre, sino que ya le quede ahí como by default. Perfecto. Gracias. Gracias. Ahí está José Daniel Guevara Gómez. Ahora sí. Ahora bien. Sí. Excelente. Bueno, excelente. Entonces, como les digo, es importante que usted trate de familiarizarse lo más que pueda de la plataforma de Zoom, porque esta va a ser la plataforma que oficialmente pues vamos a estar utilizando y todos debemos de acatar las indicaciones, de tener cuidado de estar en mute si yo no estoy hablando, levantar la mano si yo quiero preguntar o si yo quiero participar. Cuando estemos en los breakout rooms, automáticamente yo los hago desde acá. Usted solamente debe de aceptar el mensaje. Ahí le va a aparecer en su pantalla. El anfitrión te desea moverte a un room individual. Usted le da a aceptar y automáticamente usted se va a agrupar con un grupo de personas de ustedes mismos siempre y van a hacer la actividad y luego yo misma los regreso a la reunión general. Entonces son cosas que ustedes van a ir aprendiendo. Todos espero que tengan acceso a la plataforma. Se les envió por correo el enlace, el link para que usted pueda ingresar y su correo electrónico con el que usted pues se ha inscrito, porque ese es el que usted debe de poner, no le va a permitir ingresar con otro usuario. Entonces esas son cosas generales de parte de Inglés Corporativo y la presentación pues que nos envían INSAFORP. No sé si estamos bien, cómo ven, qué piensan, cómo se sienten. Gracias ahí por los que tienen su cámara y los que se me van de la cámara. Aquí estoy viendo varios que no tienen cámara. Así es que siempre, ahorita voy a pasar asistencia, son casi a las 9. Voy a pasar asistencia por segunda ocasión y ahí voy a validar porque sé que algunos no contestaron al inicio, pero más sin embargo ya están presentes. Entonces inmediatamente cuando usted responda, ahí se le cambia nuevamente la falta por asistencia. Entonces procedo a validar nuevamente la asistencia y después vamos de lleno ya con, nos vamos a hacer el switch ahí, cambiamos ya al idioma inglés, ya terminamos las generalidades. Así es que déjenme validar nuevamente la asistencia. Aida Janet Romero Zelaya. Presente. Gracias. Alicia Elizabeth Guzmán Castillo. Presente. Excelente. Cada vez que ustedes activan su cámara, yo acá puedo ver, ¿verdad?, su rostro para yo irlos conociendo también, ¿verdad? Ese es el objetivo también de tener la cámara. Amelia Lisette Martínez Zelaya. No, no se conectó. Bueno, ahí me imagino que si ustedes la conocen, pues ahí verificar qué habrá pasado ahí con Amelia que no se conectó. Ana Alicia Vicente Pérez. Ana Alicia. Buenas noches, presente. Excelente, gracias. Diana Beatriz Rodríguez de Ramírez. Presente. Gracias, Diana. Estaba conectada desde temprano. Ever Alexander Alvarado Merino. Ever, ¿ya tiene audio, Ever? No, a señas, Ever. Hay que verificar qué es lo que pasa. Probablemente sea su headset o su auricular, no sé, pero debemos de activarlo. Si necesita ayuda, igual póngalo en el grupo de WhatsApp y vamos a pedir asistencia con el departamento de IT para que nos ayuden a verificar qué problema pueda tener con su audio. Then we have Iliana Lilibet Funes Arias. Presente. Thank you. José Daniel Guevara Gómez. Presente. Thank you. Juan Carlos Díaz Castro. Presente. Thank you. Lady Roxana Vázquez Rodríguez. Lady. No. Lucía Marcela Flores Parada. Presente. Thank you. Mario Humberto Contreras Membreño. Presente. Thank you. Óscar Alberto Aguilar Herrera. Presente. Thank you. Osmel Enrique Hernández Machado. Presente. Thank you. Reina Esther Meléndez Barahona. Presente. Thank you. Roberto Enrique Castro Alvarenga. Presente. Thank you, Robert. Rosa María Álvarez de Romero. Presente. Thank you. Ruth Arely Torres de Álvarez. Presente. Thank you, Ruth. Santos Alexander Ventura. Presente, Lick. Thank you. Jessica Lourdes Vázquez Rosa. Presente, Lick. Thank you. And we have Zuleima Margarita Cruz Mejía. Bien. Gracias ahí por su cámara. Miren, ya llegamos a la mitad. Vamos a iniciar. Si gustan ahí darse un estironcito, ¿verdad? Puede ponerse de pie. Vamos a iniciar. Hoy sí viene ya lo bueno que eso no español. No, tampoco. No quiero que se me vayan a asustar. Vamos a ir hablando español, pero así de poquito vamos a ir hablando en inglés. Ok, porque ese es el objetivo, para que usted escuche, aprenda y vaya agarrando, ok. No le puedo decir que no voy a hablar en inglés porque no, o sea, a mí ese es mi trabajo, venir acá a hablar en inglés con ustedes. Ahora sí entiendo que somos un nivel básico, ¿verdad? Vamos iniciando, como les digo, vamos a empezar de cero, pero yo sé que cierto dominio ya tienen. No sé si hay alguien que me quiera compartir, que cómo viene a la clase, si han ido a alguna clase anteriormente, tienen algún dominio, han escuchado algún amigo, algún familiar que hable inglés y ahí han escuchado ustedes. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Juan Carlos Díaz. Cuéntenos, Juan Carlos, ¿cómo viene usted su expectativa para esta clase? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues prácticamente ahorita estamos en la etapa de aprender, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿verdad? Con lo que venimos a querer poder expresarnos en inglés, ¿verdad? Conocer nuevas palabras, porque como sabemos que el inglés es algo muy extenso, ¿verdad? Que lleva su proceso, entonces venimos con la mentalidad de enriquecer nuestro conocimiento, efectivamente, para poder desempeñarnos a futuro, ¿verdad? Ahí en Teleperformance. Vaya, Juan Carlos, ahí está, y me lo voy a llevar. Ahí me lo voy a llevar, no se preocupe. Vale. Excelente, excelente. Vamos a ver, Ruth Arely Torres, ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es su expectativa aquí en este primer día? Buenas noches. Buenas noches. Pues, mis expectativas son grandes porque sí, quiero aprender. Ahorita solo tenemos lo básico de bachillerato de hace años. Y nos hemos quedado hasta ahí. Pero sí, quiero aprender. Excelente, Ruth, y qué bueno, ese es el objetivo, esa es la idea, ¿ok? Como les digo, no me tengan miedo, no me tengan pena, ¿ok? A veces uno viene un poco así como con un estereotipo, ay, es que el inglés es difícil por la pronunciación, es que el inglés es difícil porque el maestro lo pronuncia y yo no lo puedo pronunciar. No tengan pena, no tengan miedo, porque eso es alguna barrera. A veces el alumno quiere aprender, pero dice, cuando el maestro va a hacer una pregunta, quitan la cámara. No, que no me pregunte a mí. Entonces, ahí nosotros mismos estamos poniendo una barrera, ¿ok? No tengan pena y que diga usted, ay, es que la maestra a mí me va a preguntar, mejor no me conecto. No, sino que más bien usted venga con la mentalidad y diga que la maestra me pregunte a mí, porque yo quiero practicar, yo quiero pronunciar, yo quiero practicar, yo quiero decir, yo quiero hacer esa práctica. Entonces, eso es una recomendación que yo les doy. No le digo, mire, vaya a comprar un gran diccionario que ni lo va a leer, sino que ahora pues todos tenemos un smartphone, un teléfono inteligente y hay muchos diccionarios virtuales. Usted puede descargar una aplicación de un diccionario que no pese tanto y la puede tener ahí en su teléfono porque pueda que surjan palabras que no conocemos. Y yo obviamente que le puedo decir, mire, eso significa tal cosa. Pero el objetivo acá más que todo es que usted también haga su parte. Este es un trabajo en equipo. Yo voy a dar lo mejor de mí para que usted aprenda, pero usted también tiene que dar lo mejor de usted para usted aprender, ¿verdad? Eso es un trabajo en equipo. Yo siempre lo he dicho, como les digo, llevo un par de años ya con clases de inglés y créanme, hay alumnos que ponen un poquito de su parte y se ve, ¿ok? El aprendizaje se logra verificar cuando uno le mete empeño. Esto es como, no sé si algunos de ustedes pueden manejar un vehículo, pero cuando uno empieza, eso es triste, eso es tenso, eso es, créanme, a mí me pasó. Así, rapidito, yo les digo, yo cuando tomé mis clases de manejo, vaya, cuando andaba el instructor, ahí uno se siente que todo puede porque le van diciendo, right? Pero cuando uno ya le toca solito, créanme, yo los primeros días yo veía el carro y a mí me dolía la cabeza solo con ver el carro, pero un estrés feo que yo no quería llegar al carro porque me dolía la cabeza. pero era de lo mismo, el estrés, el miedo y que los microbuses y el bus. Pregúntenme ahora, no sé, yo hasta allá ahí yo me le meto al señor busero, o sea, ya uno lo hace en automático, ya uno ya tiene confianza, ya uno lo hace. Lo mismo va a pasar con el idioma inglés. Al inicio, quieras o no, van a haber unas palabras que usted dice, ¿y eso cómo se pronuncia? Pero obviamente con la práctica usted va a llegar a ser un experto, pero como les digo, este es un trabajo en equipo. Les doy una recomendación, esto no es algo que yo lo voy a evaluar o que yo le voy a poner cero si no lo hace, o sea, yo no pongo notas a nadie, las notas se las pone usted solito con sus trabajos de la plataforma y las actividades, entonces yo aquí a nadie le voy a poner 4, 2, no, yo no le voy a poner ninguna nota, solamente le voy a dar indicaciones, recomendaciones. Les recomiendo que lleve aparte, usted si usted tiene una libreta, un cuaderno, ahí pone la fecha, qué sé yo, el tema, algo que tal vez se vio en la clase, pero aparte lleve como su propio diccionario. Quiere decir que ya les voy a proyectar pantalla y vamos a empezar ya en materia, y si usted ve una palabra en lo que estemos viendo, o usted escucha una palabra y usted dice, bueno, ¿y eso qué es? Mire, esa palabra yo nunca la había visto, eso yo no entiendo qué será. Entonces, usted vaya anotando cada una de esas palabras. En su momento, tal vez usted me puede preguntar y yo le voy a decir, ah, significa tal cosa. Pero, ¿saben ustedes que se les va a quedar aún más si usted investiga la palabra? Usted la ve la palabra, la anota. Viene usted al final de la clase o el siguiente día, en su lunch, en su break que tengan en el día. Usted dice, bueno, esa palabra, ¿qué era? ¿Qué es? ¿Qué es? Vengo y lo googleo, right? Lo busco en mi diccionario virtual o lo busco en Google, lo que sea, y yo me doy cuenta de esa palabra. Entonces, créanme que cuando uno hace eso, la palabra se le queda a uno, ya no se le olvida. En cambio, si yo le digo, ah, mire, eso significa tal cosa, ahí va a quedar y lo va a ver el siguiente día y otra vez, ¿y eso qué es? Porque pues no le prestamos ese cuidado, pero si usted va anotando sus palabritas nuevas y al final las busca, eso va a hacer que su vocabulario se vaya ampliando, ¿ok? Más adelante les voy a ir dando otros tips, ¿ok? Para que ustedes vayan ahí afinaditos con el idioma, ¿ok? Pero vuelvo y repito, no me tenga pena, no me tenga miedo, no diga, ay, a mí que no me pregunte, sino diga usted, yo quiero participar. Que no lo voy a hacer tal vez bien al inicio, probable, pero después lo va a hacer mejor y después lo va a ir haciendo, perfeccionando poco a poco. Así es que, ya que ustedes sí se conocen, creo que todos se conocen, ¿verdad? Al final. Veamos, vamos a preguntarle a, vamos a ver a quién, le vamos a preguntar a Iliana. Iliana Lilibet, ¿usted conoce aquí a todos los compañeros o hay alguno que usted no conoce? Buenas noches a todos. Pues algunos los conozco, otros no. Ah, ok. Me imagino que ustedes son de una cooperativa, hasta donde tengo entendido. Me imagino que hay diferentes salas o sedes, no sé cómo le llamarán ustedes. Sí, son diferentes agencias. Agencia, ok, perdón, ahí el término, diferentes agencias. Entonces, y me imagino que ustedes están en diferentes puestos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver por aquí, vamos a ver a Mario Humberto, usted, ¿qué hace? Y eso ya se lo voy a preguntar en inglés también. Mario Humberto, pero ahorita todavía estamos en español. ¿Usted en qué área trabaja dentro de la agencia? Bueno, yo trabajo en la agencia de San Francisco Botera y mi puesto es colector externo. Ah, ok, colector externo. So, ahí pasa con el billetillo usted. A eso se refiere. Claro. Sí. Bah, Entonces ahí me imagino que diferentes cargos, ¿verdad? Que qué sé yo, si aquí está el jefe del otro, yo no sé, ¿verdad? Pero aquí todos estamos iguales, así que no se ponga usted, ay, es que ahí está mi supervisor y me va a ver que yo pronuncio mal. No, aquí olvídese, aquí todos estamos iguales en la misma página y todos vamos a aprender. Así es que es algo que yo les digo para que no tengan miedo, no tengan pena y eso, ¿verdad? Bien, voy a compartir pantalla en este momento y let's start, okay? As I told you, I will be talking in English and in also in Spanish, okay? Le voy a tratar de hacer un mix aquí, un mix, okay? Not just English, not just Spanish, okay? Porque usted tiene que escuchar el idioma, okay? Créanme que en su momento me van a conocer un poco más, nos vamos a ir aprendiendo detalles de cada uno, pero créanme, yo estuve así como ustedes, no de manera virtual, sino que en aquel momento pues era presencial, pero sí, yo fui a una clase y empecé así, desde cero. Y yo no entendí el primer día lo que fue nada. Yo solo veía que la maestra, lero. Y yo en blanco ahí, yo seguía lo que miraba, yo veía que los demás abrían el libro, yo abría el libro. Miraba que los demás escribían, yo escribía, pero no es porque yo entendiera. Entonces, para que vean, o sea, no les estoy mintiendo. Alguien me dijo una vez, ay, pero es que usted, teacher, ¿por qué ha ido a Estados Unidos? Allá usted rápido aprendió. Nunca he ido a Estados Unidos, o sea, el idioma que yo tengo lo he aprendido acá. Sí, he salido tal vez de El Salvador, pero no con objetivo de ir a aprender el idioma. Así es que en mi inglés, mi aprendizaje es 100% salvadorian. Así es que se puede, ¿ok? So, are we able to see the screen? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Yes or no? Yes, right? So, ahí los vamos a ir, vamos a empezar con yes, no y así, pero sí necesito que no tenga pena, no tenga miedo de participar. Fíjense bien, we are going to start with something simple. Esto es bien bonito, este es el verb to be. Ok, verb to be. Algunos van a decir, ay, es típico, right? Típico el verbo to be el primer día, pero es lo más básico, digamos, es un inicio, ok? So, verb to be, ok? El verbo to be. ¿Quién sabe qué significa el verbo to be? If I say to be, what is the meaning? ¿Quién sabe what is the meaning? Ser o estar. Excelente, perfecto, there you go. Ser o estar, ¿ok? Esa es la traducción. Yo soy, yo estoy. Él es, ella está, nosotros somos, ellos son. Nosotros estamos, ok, ese es el verbo to be, and we have right here different options, ok, we have affirmative, we have negative, and we have questions, ok, verb to be, sure. Ser o estar, go ahead. No está proyectando. Juan Carlos, usted no mira la pantalla. Confírmeme. Okay, ahorita, sí. Ahorita, ok. Sí. So, los demás, ahí está. Sí, yo acá verifico, estoy en otro dispositivo también para validar lo que ustedes ven y si me aparece. Ahí quizás hay un delay. Pero we have the screen, ok. So, one more time, we have the verb to be, which means ser o estar. Ese es el significado del verbo to be. Y like in Spanish, ok, igual en español, usted dice, yo soy doctor, yo soy empleado, yo, dice usted, yo no soy maestro, yo no soy doctor. Y usted pregunta, ¿soy doctor? Así decimos en español, ¿verdad? Usted ve a alguien y vos sos doctor, o mira, y vos sos mecánico, mira, y él es motorista, mira, y ella es maestra. So, así decimos en español, este es el verbo to be, ¿ok? Ser o estar, and we have affirmative, negative, and questions, okay? Look, the verb to be, as I told you, means ser o estar. Ese es el significado, to be, okay? Ser o estar. So, look, what we have right here is we have some rules, okay? We have reglas, some rules, okay? El verbo to be se divide en esto, mire. Am, is, are. Am, is, are. Este es el verbo to be. Am, is, are. Y más adelante vamos a ver que nosotros tenemos diferentes sujetos. Como en español, usted dice sujeto, el perro, el gato, mi mamá, José, Juan, María. Son nombres, son sujetos, son personas, ¿ok? O cosa o animal. So, the same story right here in English with the verb to be, we have different subjects, ¿ok? Tenemos diferentes sujetos y tenemos el I, que sería yo, right? I. So, entonces el verbo to be se divide en tres, am, is, are. Y este verbo to be lo voy a usar con los sujetos que están acá. Por ejemplo, yo digo I am. Ok, no hay forma, no hay manera que yo diga am is, no se puede, ok, yo no puedo decir am are, es totalmente incorrecto, yo voy a decir I am, ok, que quiere decir yo soy o yo estoy, usted me quiere decir, mire, yo soy alumno, I am a student. Ok, usted me quiere decir, mire, yo no soy un piloto, I am not a pilot, ok. Ahora, tenemos acá el is, el verbo to be is, se va a utilizar para estos sujetos nada más. That means que yo voy a decir she is, he is, or it is. She es para una ella, ella es, he es un él, él es, it va a ser para una cosa, un objeto, un animal. Usted dice el perro, es un perro, it's a dog, ok. Y tenemos la otra parte del verbo to be que es are. Este are lo voy a ocupar con estos sujetos, they, we, and you. They es ellos, right? They are. Ok, they are friends. Ellos son amigos. They are friends. We are classmates. Nosotros somos compañeros. We are classmates. You are a dentist. Ok, tú eres un dentista. Ok, so one more time. Verb to be, we have three options for the verb to be. Am, is, are. Ok, am, is, are. I am, this is the one. She, he, it is for it. They, we, and you, that will be for are. Ok. Y las oraciones que yo mencioné son positivas, pero dijimos que hay positivas, negativas y preguntas. Yo digo, I am a teacher. Yo soy una maestra. Pero yo quiero decir que yo no soy una maestra. I am not a teacher. Y quiero hacer la pregunta. Am I a teacher? ¿Soy yo una maestra? Okay, so that's the correct way to use the verb to be. Look, la traducción al español del verbo be es ser o estar. Okay, vea el sujeto. Aquí está en esta imagen. Si usted se fija, el sujeto es la persona. I, yo. ¿Verdad? Si yo digo I, el sujeto I, estoy refiriéndome a mí, yo. Si yo digo he, me estoy refiriendo a un hombre, a un niño, sexo masculino, right? Si yo digo she, es una ella, un sexo femenino. Ahí puedo sustituir. Yo digo he is a nurse, ¿ok? O Juanito is a nurse. Ahí puedo, en lugar de poner el subject, pongo el nombre de la persona, ¿ok? She, it, you, we, and they. Estos son los sujetos. El verbo to be, tenemos el am, is, are, como ya lo mencionamos, y el complement, ¿ok? So, that means que para hacer una oración con el verbo to be, yo necesito para una forma afirmativa, en este caso, yo necesito el subject plus the verb be plus the complement, ¿ok? Plus, este plus es el signo más, dice uno, right? Sujeto más verbo más complemento. Esto piense usted que está ya como en, no sé, primero o segundo grado, donde le enseñaron a hacer oraciones simples. Y usted ponía la vaca da leche. Ok, hizo una oración así bien corta, bastante simple. Esto es el verbo to be. Son oraciones bastante sencillas, ok. So, veamos estos ejemplos. I am a student. He is a nurse. She is a nurse. It is a nurse. You are good friends. We are good friends. Or they are good friends, ok. So, esta es la forma de utilizar el verbo to be. Trate de tomar nota de los sujetos y cuál es el verbo que le corresponde a cada uno, de tal manera que there is no way for you to confuse yourself, ok. No me puede decir usted I is, jamás. No me puede decir usted we am. No, no me puede decir usted she are. No, ok. So, usted tiene que ubicar los sujetos y cuál es el verbo to be que le corresponde a ese sujeto. No sé si estamos bien en esta parte. Are we clear in this part? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Todo claro. Excellent. So let's continue. Okay, let's see what else we have right here. Look, we have these positive and negatives. Okay, el verbo to be puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser en pregunta. Como en español, como les he mencionado oraciones ya. En español yo digo, él es mi amigo. O yo digo, Juan es mi amigo. María es mi amiga. Esa es una oración positiva, afirmativa. ¿Ok? Esa misma oración puede ser negativa. Usted dice, él no es mi amigo. Ella no es mi amiga. Juanita no es mi amiga. ¿Ok? Esta sería la negative form. Y tenemos la pregunta. ¿Es él tu amigo? ¿Es él mi amigo? ¿Es ella mi amigo? Ok. ¿Is he or is she your friend? So, esa es la forma. Acá en esta tablita está la regla. Si usted se aprende esto, ahí estamos ya. Ok. Si usted se aprende los sujetos y se aprende cuál es el verbo to be para cada sujeto, desde ahí vamos a partir para poder hacer oraciones y ya vamos a hacer un par de ejercicios acá para ver si hemos captado esta parte. El verbo to be, vuelvo y repito, se pueden hacer oraciones positivas, negativas y se pueden hacer preguntas, ¿ok? The verb to be is am, is, are, ¿ok? And then we have different subjects like I, we, you, they, she, he, it, you, right? And you have to put it in the correct, with the correct verb be. So, aquí les muestro la forma afirmativa, la forma negativa y la forma de pregunta. Okay, más adelante vamos a hacer unos ejercicios. Okay, look at what we have right here. Déjenme... Bueno, sí logran ver. Grammar explanations says, to be, we use to be in present to talk about names, professions, nationalities, agents, age, feelings, and marital status, ¿ok? So, nosotros usamos el verbo to be en presente para hablar sobre nombres, profesiones, nacionalidades, edad, sentimientos o estatus familiar en este caso, ok. So, veamos acá, it says, I am frank, I am not single, I am not happy, I am an architect, I am from London, I am English, okay? My brother is a dentist and my sister is a secretary. My favorite sports are tennis and golf, okay? So, estas son oraciones ejemplos, ok, donde se está usando el verbo to be, ok, yo soy Frank, yo no soy feliz, yo soy un arquitecto, no estoy soltero, and so on and so on. And look, right here we have the affirmative. En inglés tenemos algo que se llama short version, ok, está la full form y está la short form, ok. ¿Alguien sabe cómo se llama esta tipo comita? No sé si logran mirar ahí en su pantalla que esto está de forma contractado, así le decimos nosotros. Lo que usted tiene aquí de forma completa es lo mismo que está acá, pero esta es de una forma corta, de una forma contractada. ¿Saben cómo se llama ese puntito, esa comita? Un apóstrofe, Lick. Ah, okay, thank you. Santos Ventura, I guess it was you. This is the apostrophe, okay? Para los que no sabían, no le digan el puntito que lleva la palabra, la rayita, la comita, se llama apostrophe, okay? Siempre que usted vea que tenemos un apostrophe, that means que esa palabra está de forma contractada. Ok, está de forma contracted. Mire, acá está full form y aquí dice short form. It says right here, I am. Ok, I am. No me vayan a decir I am. Ok, I am. Ok, I am. I am. Y si yo lo digo de forma contracted, am. Ok, am. Then we have he is. He is. Ok, y aquí tenemos his, ok, esto es lo mismo, solo que de forma contractada. Alguien me puede decir, mire, ¿y por qué hay forma contractada y por qué hay forma completa o full, como dice aquí? Forma completa y forma corta. Ah, es fácil, es por la fluidez. ¿Ya han escuchado esa palabra fluidez en el idioma inglés? Le dicen a usted, es que tenés que tener más fluidez de palabras. ¿Qué le están diciendo? Que hable un poco más rápido, que le tiene que salir la conversación, right? So, entonces, that's why in English we have the short forms, ¿ok? Porque cuando usted está hablando en inglés, usted puede utilizar la short form para hablar más rápido, más fluido. Pero cuando usted está escribiendo, normalmente en la escritura, usamos la full form, ¿ok? Es más formal y cuando usted está escribiendo, por ejemplo, usted le va a escribir una carta a su jefe o a su jefa, lo que sea, usted lo va a hacer de una forma completa, full form. Ok, cero abreviaciones porque es formal, es algo formal. Ahora, cuando usted esté hablando, lo más recomendable es que usted lo haga de la forma contracted, ok, la short version y usted utilice los apóstrofe, ok, el apóstrofe, ok. So, then we have she is, in this case it would be she's, ok, it's, aquí sería it's, you are, in this case it would be yours, and then we have we are, weird, okay, weird. Let's see the examples that we have right here. Veamos si alguien me puede ayudar. Yo sé que ahí vamos iniciando, pero vamos a intentar. Reina Esther Meléndez. Please try to read the first sentence. Hay unas oraciones aquí. Trate de leer la primera nada más. Okay. I am Sarah. He is Jay. Perfect. Thank you, Reina. I am Sarah and he is Jake. Perfect. Okay. Veamos Lucía Marcela, the next one, this sentence. John started. He's in the bedroom. Perfect. John is tired. Okay. John está cansado. Okay. John is tired. He is in the bedroom. Okay. Como él está cansado, está en su habitación. Está en el cuarto, decimos nosotros. Right. So, thank you. Alicia Guzmán. Creo que ya solucionó, Alicia, lo de la cámara, right? Ahora sí la podemos mirar. Hola. Okay. Sí, todo bien. Perfect. So, help us, please. Read the third sentence. Ayúdeme a leer la tercera oración acá. Okay. She is very young. She only 12. Perfect. She is very young. She is only 12. Okay. Ella está bien joven, dice, así decimos en español, ¿verdad? Si ella está bien joven, 12 años tiene, ¿ok? She is only 12, tiene apenas 12 años, ¿ok? Ella está súper joven, very young, ¿ok? Nice. Let's see, the next one will be for Ana Alicia Vicente. Could you please read the next sentence right here? It's 2 in the morning. It's very cool. Okay. Perfect. Yeah. It's 2 in the morning. It's very cold. Okay. Son las 2 de la mañana. Está bastante frío. Dice, está fresco. Está frío. It's very cold. Roberto Castro, the next one, please. Okay. You're from Italy. You're Italian. Perfect. There you go. You are from Italy, so you are Italian. Okay, so you are from Italy, you are Italian. Let's see, Aida Janet. The next one, please. The cars are in the garage. Perfect. The cars are in the garage. Okay, so los carros están ahí en el parking, right? En el garaje, decimos nosotros, right? And the last one, Oscar Alberto, please, the last one. Jen I are classmates. Okay, thank you, Oscar. Jim and I are classmates, okay? Jim and I are classmates. Jim y yo somos compañeros, okay? Jim y yo somos compañeros, okay? So, let's see what else we have right here. We have right here the verb be, okay? Instructions, please write the full form of the verb to be for each group of sentences, okay? So, vean ahí tenemos un par de oraciones y tenemos que poner el verbo to be de forma positiva. Estas todas son affirmative sentences. Entonces aquí hay que poner el verbo to be dependiendo del sujeto. Vamos a ver, vamos a empezar aquí con Jessica Lourdes. Jessica Lourdes, ok. So, let's try to read the first one y usted trata de decirme su respuesta. Aquí hace falta una palabra, ok, del verbo to be. Hay que poner la palabra que hace falta, ¿ok? Jessica Lourdes, trate de leer la oración complete sentence. She is 14 years old. Okay, perfect, yeah. She is 14 years old, okay? She is 14 years old. Perfect. Let's see, Santos Ventura, the next one. We are humans. Perfect. We are humans. Okay. We are humans. Okay. Nosotros somos humanos. We are humans. Perfect. Let's see. Iliana Lilibet. The next one. Number 3. This one. It is a bird. Perfect. It is a bird, okay? It's a bird. Es un pájaro, dice usted, okay? It's a bird, okay? Perfect. Let's see the next one. The next one will be for Osmel Enrique. I am 10 years old. Perfect. I am 10 years old. Okay. I am 10 years old. Okay. Jose Daniel, the next one is for you. They are actors. Perfect. They are actors. Okay. Ellos son actores. Nice. Ebra Alexander, you have audio now? Not really? Okay, not really ever. So we need to see what happened, okay? Because you need the audio. Let's see, Diana Beatriz, the next one, please. He is my favorite singer. This one, you? You are my best friend. Okay, perfect. Yes, you are my best friend. Nice. Okay, Juan Carlos, the next one. He is my favorite singer. Perfect. He is my favorite singer. Okay. Rosa Maria Alvarez, the next one. Laura and I is siblings. Mm-hmm. Okay, Rosa María, nice. Pero look at the, el sujeto aquí es Laura y yo. No es solo Laura, ni solo yo, somos dos. Quiere decir que el sujeto acá es plural. Ok, entonces, ¿cuál es el verbo to be para plural? Para dos o tres o más personas. Veamos, Aida Janet. Aida Janet. Uh-huh. ¿Cómo sería en este caso, Aida Janet? My computer is new. Okay, so yeah, that one. But my question is this one, okay? Laura and I? Laura and I am sibling. Uh-huh. Aquí es como que yo, cuando yo digo Laura y yo, es como que yo diga we. We dijimos que significa nosotros, right? Nosotros. Entonces, Laura and I es un we. ¿Cuál es el verbo to be para un we, para un sujeto we? Are. Are, perfect, are. Ok, entonces aquí sería Laura and I are siblings. Laura y yo somos hermanas, okay? So that is a siblings, okay? Hermanos. Nice. Let's see. The next one will be for Suleima Margarita. This one, my computer. My computer is new. Okay. My computer is new. Okay. Eso my computer es como que yo tenga el sujeto it, right? So the cosa, objeto. And the last one will be for Roberto Castro, says right here. Roberto Castro, the last one. Sería Chris is American. Perfect, Chris is American, okay? So todas estas oraciones están en afirmativo, en positivo, todas están con el sujeto, verbo to be, más el complemento en positive, ok? Pero we also have the verb to be negative, ok? En este caso yo le pongo el not, ok? Como les digo, en español yo digo yo soy maestra, pero en negativo yo le voy a decir yo no soy maestra, ok? So in this case, the verb to be negative, we are going to put the note, okay? Note, okay? For example, I am not a dentist. I am not a dentist, okay? So let's see if we can collect and see the answers together right here. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Creo que ya le pregunté casi a la mayoría. Bueno, aquí tengo Jessica Lourdes. Jessica Lourdes. Bueno, ya le había preguntado, Jessica, pero me deshabilitó la cámara, ¿ok? So, José Daniel Guevara. So, please tell us your answer for this one. My dad is not a pilot. Perfect. Remember que esta son negative. My dad is not. Okay, my dad is not a pilot. Thank you, Daniel. Let's see. Reina is there. One more time, this one. This one, the second one. The prisoners is free. I'm sorry, creo que no le escucho bien. The prisoners. This one. Not, he. The prisoner not free. He is not kind, okay? He is not. He is not kind. Él no es educado, ¿verdad? He is not kind, okay? Nice. Me equivoqué. Okay, no problem. Yes, he's not kind. Perfect, yeah, Reina. He is not kind. That would be the answer, okay? So, Juan Carlos, let me put mute right here. Tengan cuidado cuando activan el micrófono. A veces se escucha un ruido bastante fuerte, okay? Pero let's continue. Ruth Arely, the next one, this one. Hola. Yes, go ahead. La tercera, ¿verdad? Yes, please. I am not Russian. Okay, perfect, Ruth. I am not Russian. Okay, I am not Russian. Okay, perfect. So the next one will be for Suleima Margarita. One more time, Suleima Margarita. Alex and Marcos, not brother. ¿Y el verbo to be? ¿Cuál es el verbo to be para dos personas? El verbo to be para la primera persona dijimos es is, right? Pero para cuando son dos personas estamos hablando de dos o más personas, el verbo que voy a usar es are. Ok, cuando es solo uno, yo digo él es, he is, ella es, she is. Pero cuando yo voy a decir el perro, el gato y en bla, 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 más cosas, ya no es solamente una, sino que son más. Ahí yo voy a decir Alex and Marco are brothers. Okay, are not in this case, negative, right? So Alex and Marco are not brothers. Okay, nice. Ana Alicia, the next one, please. We are not in Hollywood. Ah, okay, we are not in Hollywood. Okay, no estamos allá en Hollywood, right? So we are not. Perfect. Let's see. Lucia, Marcela, the next one right here. My cat isn't lazy. Ah, okay. My cat isn't or is not lazy. ¿Qué es lazy? ¿Alguien sabe? Lazy. Anotemos esas palabritas que no conocemos. Lleven ahí una anotación. Al final del módulo usted tendría que tener una lista bastante amplia de palabras nuevas. So, my cat is not lazy. Lazy es perezoso. Ok, una persona perezosa que usted mira que ahí siempre anda así como decaído con sueños. O ahí usted le puede decir don't be lazy, no sea haragán, no sea perezoso, así decimos nosotros, right? No sea haragán, ok? Lazy, lazy es eso, perezoso, haragán, ok? So, let's see. Oscar Alberto, the next one, Oscar. The prisoner is and not free. The prisoners, si se fijan, aquí hay una S. Normalmente una S significa plural. Quiere decir que no es un prisionero, son varios prisioneros, ¿ok? The prisoners. The prisoners are not free. Perfect, there you go. The prisoners are not free, ¿ok? Los prisioneros no están libres, ¿ok? So, that is, it's not, are not, I'm sorry. The prisoners are not free. Let's see, the next one, Santos Ventura, the next one. Santos Ventura. Sí, ahorita, Lee. Solo que esa palabra no sé cómo se pronuncia. The pineapple. There you go. Is a fruit. Negative, negative. The pineapple. Is not a fruit. Perfect. There you go. The pineapple is not a fruit. Okay. Nice. Lucia Marcela, the next one. Lucia Marce, I guess you are on mute. Right, there you go. The dress isn't black. Ah, okay. That dress is not or isn't black. Aquel vestido no es negro, okay? That dress is not black. And the last one from the negative section will be for... vamos a ver, creo que ya todos les pregunté. Si alguien no le he preguntado, avíseme para preguntarle. Vamos a ver. Bueno, Diana Beatriz, second round, the last one. I am not an old person. Ah, ok. I am not an old person. Ok, yo no soy una persona mayor. I am not, or I am not an old person, ¿ok? Yo no soy una persona mayor, vieja, ¿verdad? I am not an old person. And the last part, my goodness, tengo que pasar asistencia todavía, me quedan un par de minutitos, pero we have the interrogatives right here, the questions, ¿ok? So, para hacer la pregunta, el día de mañana vamos a hacer unos ejercicios para que usted haga sus propias oraciones. Y todavía nos hace falta acá, pero ya por el tiempo creo que no vamos a poder finalizar. So, look, we have the verb to be also for interrogative, means questions. ¿Ok? Aquí usted va a poner el verbo to be, ¿ok? Y siempre va a depender cuál de los tres voy a usar, si am, is or are, dependiendo del sujeto. Si es una persona, is. Si es una cosa, un objeto, it. Si son 2, 3, 4, 5 millones, 2 millones, 10 millones de personas, are, ¿ok? Cuando es de 2 o más, es are. Cuando es una, es is, okay? So, Juan Carlos, help us with the first one. So, how would be this question? ¿Cómo quedaría esa pregunta? You are on mute, Juan Carlos. Are you siblings? Ah, okay. Are you siblings? Okay. ¿Son ustedes hermanos y hermanas? Eso significa siblings, ¿ok? Yo le puedo decir a usted, do you have brothers? Do you have sisters? Por separado, hermanos, hermanas. Entonces, siblings es los dos al mismo tiempo, ¿ok? Usted le quiere preguntar a alguien, mira ahí, ¿tenés hermanos? Sí, y hermanas, o sea, lo ponemos aparte, hermano, hermana. Entonces, acá, yo no sé, yo digo siblings y ahí puede abarcar hermano, hermana, ya sea hombre o mujer. Eso va incluido, ¿ok? So, because of the time, I'm going to stop sharing, ¿ok? Pero nos hace falta todavía, esto es lo que vamos a hacer el día de mañana, que esta es la actividad que ustedes van a hacer en los rooms, porque todavía no, no nos ha dado el tiempo para llegar hasta el final, pero algo logramos cubrir, ¿ok? Lo importante de las generalidades, lo más importante de saber el uso de la plataforma, tener acceso, colocar mi nombre completo al momento de ingresar a la videoconferencia, mantener su cámara, which is nice, thank you, ok, thank you ahí por la cámara. Sé que algunas veces uno está cansado y quieras o no, ¿verdad? Está ahí un poquito así, pues con sueño, pues por lo mismo, right? Cansancio. Yo les recomiendo, mire, tenga ahí un vasito ahí. No sé si lo logran ver. Este vasito es de mi bebé. Se lo robé. Pero mire, este vasito con agua, tenga usted ahí en su mesita, cerca algo para que usted esté tomando agua, un sufresquito, algo para que no se me vaya a dormir, ¿ok? Créanme que hoy ha sido el primer día, he hablado demasiado, definitivamente que demasiado, pero era importante porque es el primer día, yo no quiero que usted se sienta preocupado, presionado, que usted vaya a decir, ay, un montón de cosas dijo la maestra, ya me preocupé. No, este es solo el primer día para que usted se sienta bienvenido y usted tenga una idea de qué y cómo lo vamos a hacer. Allá ya leyeron un par, ya hicieron un par de oraciones y así vamos a ir, ¿ok? Yo voy a ir metiéndolos y yo le voy a preguntar y si usted no sabe, pues usted me dice, mire, que no sé o no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia y obviamente pues yo le voy a ir ayudando. Déjenme pasar asistencia nuevamente, por favor validen su conexión hasta el final de la sesión. Aida Janet Romero Zelaya. Presente. Thank you. Alicia Elizabeth Guzmán Castillo. Presente. Thank you. Nice. Amalia Lisette Martínez. Amalia Lisette, creo que fue la única que al final no se ha conectado. Amalia. Then we have Ana Alicia Vicente Pérez. Presente. Thank you. Thank you. Then we have Diana Beatriz Rodríguez de Ramírez. Presente. Okay, perfect. Thank you. Ever Alexander Alvarado Merino. Ever es el que está ahí en mute forever. Okay, Ever. Hay que verificar ahí qué nos pasa con el micrófono porque lo necesitamos. Iliana Lilibet Funes Arias. Presente. Thank you. Ahí la veo que está. José Daniel Guevara Gómez. José Daniel. Por ahí sé que está José Daniel. Ahí está. Gracias. Ya presente. Lo vi. Thank you. Juan Carlos Díaz Castro. I'm here. Perfect. Thank you. Lady Roxana Vázquez Rodríguez. Lady Roxana. Lucía Marcela Flores. Presente. Thank you. Then we have Mauricio Humberto Contreras Membreño. Mario Humberto Contreras Membreño says right here. Presente. Okay, perfect. Thank you, Mario. Then we have Oscar Alberto Aguilar Herrera. Oscar. Presente, Miss. Thank you. Perfect, sir. Osmel Enrique Hernández Machado. Presente. Thank you. Reina Esther Meléndez Barahona. Presente. Thank you. Roberto Enrique Castro Alvarenga. Presente. Ok, perfect. Rosa María Álvarez de Romero. Presente. Thank you. Ruth Arely Torres de Álvarez. Presente. Thank you. Santos Alexander Ventura. Presente, Lee. Okay, perfect. And we have Jessica Lourdes Vázquez. Presente. Thank you. Zuleima Margarita Cruz. Presente. Okay, perfect. Thank you. Nice. Okay, so al final solamente una persona no se conectó. Okay, luego los demás todos tienen ahí su asistencia para este día. El día de mañana ellos como administración de inglés corporativo, ellos validan el tiempo de su conexión. Ok, así es que usted tiene que estar conectado al 100% porque si al final usted no llega a X número de minutos conectado, pues no es válido su aprobación. Así es que, thank you so much. Miren, son prácticamente casi ya un minuto para las 10. Voy a tratar de la manera de hacerlo más puntual con ustedes, tanto para iniciar como para finalizar. Les quiero nada más robar un minuto para que vean cómo está la distribución de las asesorías personalizadas. Lo siento para la persona que le corresponde el día de ahora, porque pues sí, ¿verdad? Tal vez me va a decir, no, pero yo no sabía. Entonces, normalmente va en el orden alfabético. O sea, aquí no es que yo escojo quién va primero, quién va después. Ahí va la lista en el orden alfabético. Entonces, el día de ahora me queda Aida Janet Romero Celaya. ¿Podría regalarme 10 minutos más, Aida? Sí, no hay problema. Excelente, entonces me voy a quedar con usted unos minutitos más. No sé si antes de despedir a los demás tendrán alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, qué tal, cómo se sienten, cómo ven la cosa, cómo ven esto, está interesante, alguna opinión, algún comentario. Así voluntariamente. No sé, Elix, si a los demás les pasa, pero creo que cuando estamos formulando las oraciones o vemos las oraciones con el verbo to be, a mí me pasa. Yo creo que leo primero en español para después pronunciar en inglés. No sé si es algo que a todos nos pasa, pero en lo personal he visto que primero como que leemos la oración en español y después la queremos traducir al inglés. Yo creo que no es correcto eso, ¿verdad? O no sé, estaré equivocado. Sí, le comprendo. Y la verdad no es correcto, pero es lo que normalmente pasa al inicio. O sea, uno quiere entender y entonces uno va leyendo y uno quiere traducir para saber qué es lo que dice o qué es lo que estoy diciendo. O sea, eso es normal al inicio, pero de una manera gradual, cuando ustedes vayan avanzando en los módulos, yo les recomiendo no traducir. Tratar de analizar, entender la pregunta, la oración, la palabra en inglés. Y eso obviamente lo van a lograr con el tiempo, pero en este punto, Daniel, es normal que usted esté leyendo y diga, mi mamá me ama. Y ahí dice, my mom loves me, ¿ok? Pero yo lo pongo en español en mi mente porque es mi idioma, ¿ok? Pero gracias ahí por el comentario, Daniel. No se preocupe, vamos bien. Bien, entonces espero verlos el día de mañana, ¿ok? Gracias por conectarse. Mañana siempre vamos a usar el mismo link, ¿ok? Nos conectamos en el mismo link. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, mándenme su número, pónganme un mensajito. Mire, Miss, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ahí les estoy dejando en el chat mi número de teléfono. Pónganme, soy fulanito, quiero ingresar al grupo porque no estoy. Entonces yo le voy a mandar el link de invitación para que pueda usted unirse. Y el grupo de WhatsApp es más que todo de carácter informativo. Ahí mandan alguna noticia, algún mensaje que sea relevante para ustedes. Okay. Well, thank you so much for your time. I really appreciate it. Okay, ya los dejo para que vayan a descansar, a dormir o a cenar para los que no han cenado todavía. Ya organícese usted cuando regrese de su trabajo, qué es lo que voy a comer y todo para que a las 8 pues usted esté listo para conectarse. Espero encontrarlos el día de mañana en este mismo link y un placer enorme conocerles. Gracias y aunque están algo lejitos, ¿verdad? De San Salvador, digamos, de la capital, pues el esfuerzo es lo que cuenta, ¿ok? Thank you and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Take care. Take care means cuídense, right? Take care and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, guys. Good night. Thank you. Buenas noches. Good night. Bien. Buenas noches. Good night. Good night. Thank you so much for everything today. Bien, solo me va a esperar ahí un ratito, Aida, Janet. Sí, está bien. Pues sí, creo que ya nos quedamos solitas, Aida. No le voy a robar mucho tiempo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció la clase? Pues estuvo muy, muy bonita, bien interesante. Me gustó bastante. Excelente. ¿Y usted qué hace dentro de la agencia? Me dijeron que es la agencia. Sí, fíjense, yo estoy encargada del departamento de compras. Ah, ok. Usted está ahí viendo precios y todas las adquisiciones para toda la agencia y los empleados, me imagino. Sí, para todos. ¿Y esa cooperativa es solo por allá en el lado de San Miguel, Usulután, o hay aquí en San Salvador también? También tenemos una agencia en San Salvador y una en San Vicente. Ah, ok. Okay. Sí. ¿Cómo es que se llama la cooperativa? AcomiDRL. Ah, es bien famosa, ya la he escuchado, sí. Acomi. Ah, ok. ¿Y ya lleva mucho laborando por ahí? Sí, ya 20 años. ¡Ah! Dios santo, híjole, qué bastante, 20 años, sí. Bien, ¿y qué le ha motivado a usted a aprender aquí el idioma inglés? Fíjese que desde que era estudiante de bachillerato a mí siempre me gustó el inglés. Y hace poco que me dijo la compañera de recursos humanos que iban a impartir unas clases de inglés, yo le dije, sí, a mí apúntame porque sí, estoy interesada, sí. Ah, ok, qué bien, qué bueno, no, y mire, es bueno porque no todas las empresas, o sea, le dan ese beneficio a los empleados, o sea, porque aquí es superación de ustedes, o sea, muchos de aquí tal vez más adelante van a optar en otro lugar, qué sé yo, pero o sea, estamos tratando de apoyar el crecimiento de las personas. Bien, qué bueno, me alegro. Mire, es fundadora usted ahí de la cooperativa. Sí, tenemos rato de estar ahí, sí. Sí, me imagino que ella conoce los departamentos y ustedes atienden préstamos y cosas así, me imagino. Es cooperativa de ahorro y crédito. Bueno, ya voy a hacer mi cuenta de ahorro. Yo ahí me asocio. Me asocia. Y verdad que están unidos como con todas las cooperativas. Es como a... Sí, es que estamos les llaman como asociadas. Por ejemplo, nosotros estamos con es una red de cooperativas, así como FedeCase, por ejemplo, que hay varias que están afiliadas, nosotros estamos con FedeCrece. FedeCrece, entonces ahí hay varias cooperativas que están afiliadas con ellos. Ah, ok. Ajá. Sí, eso en anuncios creo yo que he escuchado que somos afiliados, cooperativa, y es como todos trabajan, los beneficios es lo importante, sí. Que usted puede optar préstamos, qué sé yo, otros beneficios y dan buenos intereses. Sí, así es. Sí, a comparación de los bancos, fíjense que gracias a Dios que las cooperativas apoyan bastante al sector de micro y pequeña empresa. Sí, no, nosotros, sí, nosotros ya a partir ya de este año ya vamos a entrar a la regulación para hacer banco cooperativo. O sea, van a tener sí, como más relevancia, digamos, más opciones, sí, más mercado. Sí, es correcto. Ah, ok. Bueno, mire, Aida, qué gusto, en serio, voy a tener el gusto de hablar así un día con cada uno, pero ya la conocí un poquito más y los animo así, como les digo en el grupo, la animo a usted a que no es fácil, porque imagínense ustedes trabajando, igual yo trabajo todo el día y es un esfuerzo, right, que de lunes a viernes, 2 horas, pero ya uno a veces está un poco cansado, pero vale la pena y si ustedes de verdad, en el caso suyo que le gusta el idioma, anímese, ¿verdad? No tenga pena, no tenga ahí miedo que, ay, ¿qué me va a preguntar a mí? Sino que más bien a participar y yo en lo que yo les pueda ayudar, pues con mucho gusto ustedes me pueden decir. Sí, yo le agradezco porque se siente bien agradable las clases así con usted, a pesar de que es primera vez. Siento de que es usted bien accesible para ayudarnos a todos a sí, definitivo. Lo que yo no quiero que ustedes se vayan a sentir ahí como con miedo, ay no, mejor ya no sigo, ¿verdad? Sino animarlos, ¿verdad? Ayudarles. Sí, les voy a hablar en inglés, pero va a ir poquito a poquito para que ustedes vayan ahí aprendiendo poco a poco. Sí. Bueno, no sé si tiene alguna duda, usted alguna pregunta o algo. No, ahí vamos a estar siempre pendientes en las clases, cualquier palabra que no la podamos pronunciar, y la vamos a preguntar. Ok, bueno, está bien, muchas gracias, oiga, ya por los 10 minutos extra que me regaló, igual, ¿verdad? Aunque solo es una vez, digamos, en el módulo, estos 10 minutos, igual ahí estoy en el grupo de WhatsApp, pueden guardar mi número y me pueden escribir de manera privada, ¿verdad? Siempre le voy a responder. Ahí solo, no he guardado los números de ustedes, solo me identifican, soy fulanito, y ya yo ahí con gusto les atiendo si necesitan algo. Ah, está bien, le agradezco mucho. Bueno, pues Aida, un gusto conocerle, gracias por el tiempo y espero verla el día de mañana. Gracias, igual, ha sido un placer conocerla y primero Dios, nos vemos mañana. Excelente. Buenas noches. Descansa. Buenas noches. Gracias. Bueno. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Mami, te dormiste. No me acuestan. Qué calor está.